Buenas y sean todos bienvenidos a Unidad Deportes. En la sección de hoy hablaremos de Fórmula 1. El titular es: gracias a Andretti se deja claro que la Fórmula 1 es un negocio primero que un deporte. Los equipos han rechazado públicamente la llegada de la undécima escudería de la Fórmula 1. Mohamed Ben Sulayem, considerado que no quieren compartir las ganancias. La FIA autorizó la entrada de Andretti a la Fórmula 1 no antes del 2025. La FIA autorizó la entrada de este equipo con la condición de unirse luego de que termine la temporada 2024. Esto significa que si llega a haber un acuerdo comercial con la FOM, podrán estar en la parrilla. Sin embargo, varios equipos han rechazado ya la introducción de un undécimo equipo, algo que el presidente de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, ha tratado de justificar y culpar directamente al reparto del dinero. Para Ben Sulayem, dejar fuera a Andretti no tiene sentido, menos tras la ampliación a 3 carreras en los Estados Unidos, ya que este equipo es perteneciente a ese país. Y en plena expansión de la Fórmula 1, indica que todo esto se trata del dinero. Solo se trata del dinero, así ha expresado el presidente de la FIA en declaraciones a AAP. Eso es lo personal, no quieren compartir el dinero, asegurado, sobre un supuesto malestar personal entre los equipos. Pero a pesar de la insistencia de la FIA, no es cierto. Lo cierto es que las escuderías no ven los beneficios que puede traer a la Fórmula 1 la incorporación de un equipo americano, algo que incluso podría llegar a afectar la decisión de la FOM sobre aceptar o no el acuerdo final. Esa resistencia puede ser clave en la opinión del CEO de la F1, Stefano Domenicali. Lo cierto es que no se sabe exactamente cuál es el premio total en dinero que reciben los equipos, debido a que la FIA solo regula el deporte automotor, pero Liberty Media son los dueños de los derechos de la marca que representa la F1. Pero desde Autosport aseguran que es posible saber al menos de forma aproximada cuál puede llegar a ser la recompensa final. Todo esto utilizando los datos de Liberty Media, propietaria de la F1. Entonces, ¿cuál sería el impacto de la llegada de Andretti a la competencia a partir de 2025? Lo que más afectaría sería la distribución tras las bonificaciones que reciben las escuderías de élite, y en el caso de que llegase un décimo equipo, las cifras cambiarían ligeramente, porque el acumulado se reduciría para todos. Es decir, los que recibieron una mayor cifra de dinero se verían más afectados. Según los cálculos de Autosport, por ejemplo, Red Bull perdería alrededor de 7 millones de dólares, aún siendo campeón de constructores. El que quedase quinto perdería 5 millones y el que quedase décimo perdería aproximadamente 3 millones. Todo esto son las bonificaciones del acumulado a final de temporada. Y estos son acuerdos por los cuales se llega a los dueños de la F1, Liberty Media, con los equipos de su premio en físico, por los que se le dan las bonificaciones por derechos de uso de televisión, de patrocinios, de carreras ganadas, carreras perdidas, etc. Todo esto se divide en escalones y se tiene ese aproximado. Pero a fin de cuentas, este premio puede variar. Puede en una temporada ser más alto y en otra temporada ser más bajo. Todo dependiendo de las recaudaciones que hayan tenido durante ese tiempo. Pero los equipos de Fórmula 1 no lo ven así, lo ven como si fuese una constante y que fuese a reducir ese premio debido a la incorporación de otro equipo a la parrilla. Eso ha sido todo y
espero que les haya gustado esta sección de Unidad Deporte. Hasta luego.